Hello, everybody. Hi. What's up? This is my first time going live on TikTok. And hopefully, we're going to get Sylvia to join very soon. So, we'll be talking about anxiety and speaking English. Hola, hola, hola a todos por acá. Qué bueno que están por acá. Siento mucho que el live no haya podido ser como usualmente es por la otra plataforma, pero estoy teniendo muchos problemas técnicos por allá. Así que hoy vamos a estar aquí en TikTok haciendo nuestro primer live en TikTok. Me disculpan, tengo una alergia horrible en el ojo, así que si me ven el ojo raro, es por eso. Vamos a esperar a Silvia a que llegue. Y vamos a estar hablando de la ansiedad a la hora de hablar inglés. ¿Sí? Ese va a ser el tema de hoy. Silvia es psicóloga, ella es licenciada en psicología y nos va a estar dando consejos y recomendaciones para vencer el miedo, para vencer la ansiedad a la hora de hablar inglés. ¿Sí? Gracias por unirse, gracias Ceci, gracias Cristel. Hola, bienvenidos. Me alegra muchísimo que estén por aquí, Mari, Moisés. Hola, Patri, por ahí vi que estabas. Silvia, ¿me escuchas? Silvia, tienes que activar tu micrófono, creo. Muchas gracias. Si los has visto los lives en Instagram, te agradezco mucho por tu comentario y gracias por estar acá. En el live vamos a estar hablando sobre la ansiedad, que es una emoción que es muy común encontrarla en estudiantes de inglés, en personas que están aprendiendo. Es una emoción que nos invade muchas veces cuando nos toca hablar en inglés. Así que hoy Silvia, como psicóloga, nos va a estar recomendando qué hacer. Y vamos a estar hablando un poquito de ese tema de la ansiedad para poder identificarla y poder manejarla un poco mejor. ¿Sí? Así que no, gracias a ti por estar acá. Siempre mi meta es poder ayudar a mis estudiantes y a todas las personas que son miembro de esta comunidad para que puedan mejorar su inglés y no solamente aprender a hablarlo, sino sentirse cómodos mientras lo hacen, ¿verdad? Para los que no me conocen, mi nombre es Rocío y yo soy la tutora de The Language Circle, soy la fundadora de The Language Circle también y soy profesora de inglés, tengo más de 13 años de experiencia dando clases de inglés. He estado trabajando con personas de diferentes edades. Ahora tengo mi propio programa de enseñanza en línea, tenemos clases online y me enfoco en ayudar a personas con que hablan español para aprender inglés. Ok, Aileen, entonces tú sufres de ansiedad ¿cuáles son algunas de las emociones que experimentas o que te invaden cuando te ataca la ansiedad? Cuéntame un poquito más en el chat. A todos los que están acá, me gustaría que me dijeran si hay alguien más que padece de ansiedad, que constantemente tiene que estar lidiando con estas emociones. Yo personalmente también he tenido que aprender a controlar la ansiedad y es algo con lo que he tenido que lidiar por muchos años, básicamente toda mi vida. Y por eso para mí es muy importante que mis alumnos se sientan cómodos y que aprendan a reconocer estas situaciones y que aprendan a manejarlas porque es parte del éxito, ¿no? Para poder hablar inglés necesitamos sentirnos cómodos y necesitamos disfrutarlo y por ende tenemos que aprender a controlar todas estas emociones negativas. Escucho muy bien. Bueno, Silvia, vamos a hacerlo sin cámara, entonces vamos a escucharte. Los que quieran comentar en el chat también cuéntenos un poquito si tienen han sentido ansiedad en algún momento cuando les toca hablar inglés, si es algo que les afecta en clases. Silvia, como ya les comenté antes, es psicóloga, es licenciada en psicología. Y Silvia, cuéntanos un poquito más sobre tus especialidades. Sí, muchas gracias. Bueno, pues gracias a los que se unieron. He tenido la oportunidad de cursar la especialidad en terapia de parejas y familia en un centro, en el Centro Gestáltico de Perú. También tengo una especialidad en experiencias disfuncionales.
por parte del Instituto de Psicoterapia Humanista de México y pues la licenciatura que tengo aquí en Guatemala y pues también formaciones y supervisiones que estoy teniendo desde el enfoque de la terapia fenomenológica existencial y que me gusta mucho el tema que me propusiste, Rocío, sobre todo enfocando en qué es ansiedad dentro y fuera del aula. Y por eso es importante, y si ahí nos van compartiendo en comentarios, de qué forma lo experimentan, porque si lo vemos desde el lado teórico, la ansiedad tiene dos componentes principales. Un componente somático, que es todo lo que en el cuerpo nos sucede al tener esa experiencia de la ansiedad, que es muy diferente para cada persona y por lo tanto no podemos generalizar. Y por la otra parte, el componente cognitivo o componente mental, que en este componente giran todos aquellos pensamientos negativos que tenemos acerca de, en este caso específico, hablar inglés, ¿no? Entonces, nos va a estar gustando mucho leerles y saber cómo lo experimenta cada uno, pero básicamente, pues la ansiedad se da también en otras experiencias, ¿no? Y sobre todo nos ocurre cuando a lo que nos vamos a someter es algo desconocido, ¿sí? Entonces, en este caso, en el aprendizaje del inglés, pues hay un entorno dentro del aula. Dentro del aula estamos con el profesor, que es alguien que sabe, que domina, en este caso el inglés, y que nos va a corregir cuando estemos estudiando, practicando, a leer, al hablar. Y por la otra parte, pues también estamos conviviendo con personas en nuestro mismo menos nivel o un poquito más bajo, dependiendo de los compañeros que tengamos. Y es un entorno que aparentemente tenemos por una parte alguien que nos guía y por otra parte alguien con quienes compartimos un mismo nivel de inglés, ¿no? Entonces, es bien importante que este entorno sea de confianza, que se genere. Y por supuesto, hay personas que van a tener menos o más ansiedad por otras razones. Y también afuera tenemos otro entorno, ¿verdad? Que si conocemos a algunas personas, vamos a tener más confianza a lo mejor de intentar hablar inglés o también vamos a tener menos confianza de hablar inglés. Y por eso es importante y en este aspecto, como lo encuadramos dentro de la terapia fenomenológica existencial, que somos seres sociales y por lo tanto, como seres sociales, la ansiedad se provoca generalmente en relación con las otras personas. Si Silvia, estoy yo quisiera hacer solo. una pregunta así como bien, bien básica para empezar a entender un poquito mejor y que las personas que tal vez nos están escuchando ahorita entiendan un poquito mejor. ¿Qué es en sí la ansiedad? O sea, ¿cómo definirías tú en palabras sencillas lo que es la ansiedad? Sí, pues la ansiedad es una experiencia para mí que se da en relación. Es una experiencia que se da en relación en un entorno con otras personas y que sí tiene estos dos componentes que mencionaba, el componente biológico y el mental, pero que tiene sus causas que sobre todo la ansiedad se nos genera, si hablamos de un elemento causal, cuando tenemos miedo ante algo desconocido. Y por lo tanto podríamos decir que es prima hermana del miedo. O sea, el miedo, regularmente cuando experimentamos miedo, que es una de las cinco emociones básicas, cuando experimentamos miedo ante algo conocido. Pero en la ansiedad regularmente experimentamos miedo ante algo desconocido y de hecho algunos teóricos lo encuadran dentro de algo imaginario, ¿no? Entonces, por eso lo mental adquiere mucha significancia
Y en este caso, en el aprendizaje de inglés, me parece, pero me parece importante también ir leyendo si alguno está, nos está compartiendo ahí. Silvia, entonces podríamos decir que la ansiedad es normal, le pasa a todo el mundo o hay personas que lo experimentan más o menos que otras. ¿Qué podríamos decir con respecto a esto? Exacto, sí, la ansiedad es algo, en primer, creo que es importante también mencionar esto, experimentar la ansiedad no es malo, o sea, experimentar la ansiedad es algo totalmente normal y que todos la experimentamos, puede ser al aprender inglés, puede ser al tratar de echarnos un clavado en la piscina. O qué sé yo, varias cosas, o tenemos una conferencia como esta, si nos da miedo, no sabemos qué va a pasar, si vamos a abordar bien el tema, hablar en público, o sea, podemos experimentar ansiedad ante diversas experiencias y es algo totalmente normal. O sea, es una experiencia humana. Lo importante y es fundamental, es detectar en dónde y con quiénes nos ocurre que experimentamos la ansiedad, ¿no? Recuerdo de. Sí. Creo que eso es algo muy, muy importante. Estamos ahorita ya entrando en el tema de cómo identificarlo. Lo primero que tal vez quizás tendríamos que entender es o identificar cuándo siento yo ansiedad, o sea, qué es lo que me sucede a mí cuando la ansiedad me está invadiendo, para así poder identificar también cuáles son las cosas que me generan o las personas que me generan ansiedad o las situaciones que me la generan. Pero ¿cómo hago yo para saber si estoy teniendo un proceso en donde la ansiedad me está afectando? Por supuesto, identificarlo es un proceso básico y aquí me gustaría traer a colación la experiencia de una compañera en el aula que justamente nos dijo, es que cuando estoy con tal grupo de personas me da ansiedad platicar, pero estuve con un extranjero y hablé re fácil, ¿no? Así como había más confianza en el extranjero, pero porque uno también es capaz de percibir con cuál persona, a ver, nos da cierta ansiedad en este caso el aprendizaje, o más bien hablar inglés, a mi modo de ver, por dos razones. Una, porque tenemos miedo a equivocarnos. Es importante ahí en ese aspecto identificar con qué persona me da más ansiedad o con cuál persona o en qué entornos evito exponerme a hablar inglés porque me pueden reprender por un error, me pueden regañar, y puede que ese llamado de atención no lo sepa recibir yo muy bien. O puede que sea muy brusco, que no me genere la confianza de volver a equivocarme, ¿no? Muy comúnmente yo lo he visto siempre con alumnos en el aula, con alumnos de todas las edades, porque esto, como dijimos, ya le puede pasar a cualquier persona y no tiene nada que ver con la edad. Sí, puede pasar con desde que los niños chiquitos hasta personas ya adultas o adultos mayores. Es normal que le pase a todos. Y una de las cosas más comunes que sucede es que el alumno se calla. Decide simplemente no hablar, no interactuar, no opinar y mantiene una posición donde está solamente escuchando y casi que tratando de pasar desapercibido, ¿no? Dentro del aula, esta es la actitud que toma la persona. No estoy, se vuelven invisibles. Eso obviamente afecta el desempeño. Al no participar, al no expresar, no puede darse una interacción, no puede darse una práctica y los alumnos definitivamente no pueden progresar. Pero hay personas que les sucede no solo en el aula o no exclusivamente en el aula, pero también en la vida real, ¿sí? Cuando les toca ir a hablar con un extranjero. Ese es otro tema, ¿verdad? Tienen que hablar inglés con un extranjero, tienen que dar una presentación en el trabajo y se congelan y no saben qué decir. O les hablan y me dicen, no entiendo, no entendí nada, me bloqueé, ¿sí?
Entonces, también existen otras emociones, ¿no? Como que empiezan a sudar, nos da ese nudo en el estómago, nos da un nudo en la garganta, incluso hay gente que se afecta tanto que pueden llegar a temblar, a sentirse muy, muy afectados por la ansiedad. ¿Qué consejos podríamos dar o qué estrategias podríamos recomendarles a las personas que están aprendiendo inglés para empezar a controlar todas estas emociones negativas? Ese es un punto muy importante, hablar del control, porque de hecho en atletas expertos indican que la ansiedad como tal no se llega a controlar, ¿no? O sea, llegan a controlar una serie de esos síntomas que les genera en el cuerpo. Pero controlar la ansiedad como tal no se puede porque siempre hay cierta incertidumbre de lo que vaya a pasar. Entonces, una cierta parte de lo que ayuda mucho a reducir la ansiedad en este caso, porque por ejemplo, para el caso en inglés, puede que nos ocurra que empezamos a traducir literalmente, ¿no? ¿Cuál es su edad? Y si lo pienso literalmente, how many years do you have? Puede que yo me equivoque y diga eso, ¿no? Pero solo la práctica me va a enseñar que es how old are you? Entonces, solo la voy a controlar si ya la practiqué como 100 veces. Y el entorno en el que estuve me dijeron, no hay problema, no hay problema. Te la repito 100 veces. Por eso es importante, me parece, que más que tener técnicas de controlarlas, es saber en nuestro caso si nos genera ansiedad el miedo a equivocarnos o que yo no sea capaz de aprender y por lo tanto de expresarme en inglés con alguien. Más que controlarlos, porque pues el internet, el TikTok está repleto de videos cortos que nos dicen, para controlar la ansiedad, respira. Para controlar la ansiedad, haz el abrazo mariposa. Para controlar la ansiedad, date pequeños masajitos en el estómago antes de tu presentación, que es algo, por supuesto, que nos puede ayudar. Para algo tan específico, pero para el caso del inglés, que es algo que no va a ser de un momento, sino es una capacidad o una habilidad que queremos adquirir a largo plazo, es importante que sepamos identificar en qué entornos son más propicios para nosotros a aprender, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, cuando tú nos preguntabas que qué era lo que más nos gustaba o cuál era nuestra estrategia, para mí es muy fácil estar en los get together jugando, ¿no? Entonces, porque dije mal una palabra o la dije en presente y era en pasado y ahí está Julio, estás tú y que sí, no, was, y recuerdo, ¿no? Entonces, I learned, no, no es I learned, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas es importante, por eso identificar. ¿Cómo es mi experiencia de la ansiedad? ¿Qué me pasa a mí en el cuerpo? ¿Qué no me permite hacer? Si lo que no me permite, a lo mejor tartamudeo, se me olvidan las palabras. Porque si tartamudeo, pues ¿qué necesito? Pues irlo verbalizando más, ¿no? Ir escuchando diferentes tonos o esas estrategias de lo grabo y ahora yo misma me escuché. O yo mismo me escuché diciéndolo mejor, diciéndolo más claro, ¿no? Entonces, por supuesto que sí, hay otras esas pequeñas estrategias. Sobre todo creo que si vamos a hacer una ponencia en inglés, por supuesto que es importante relajarse antes, mucho, y tener esas otras pequeñas técnicas del masajito en el estómago, porque como tenemos ese componente fisiológico, entonces, y la hormona del estrés la segregamos en los riñones, ¿no? Entonces,
Por eso es importante y a ese nivel es donde si nos damos pequeños golpecitos en el estómago, por ejemplo, si vamos a dar una conferencia, por supuesto que va a ayudar bastante porque ayuda al cuerpo a equilibrarse en ese Pues momento. eso es muy interesante. No sabía que la hormona del estrés se generaba en los riñones, porque siempre es muy común cuando estamos nerviosos, cuando algo nos genera ansiedad, sentir ese nudo en el estómago, ¿no? Yo creo que es algo que todos hemos experimentado. Y también es bueno saber cómo nuestro cuerpo, en qué partes de nuestro cuerpo está respondiendo ante los estímulos para saber. Como esto que tú dices de los golpecitos me parece sumamente interesante. Nunca lo había escuchado. A mí, por ejemplo, lo que me funciona en casos de cuando estoy muy nerviosa es respirar. La respiración es una de las cosas que a mí personalmente me ayuda bastante. Pero también es importante que sepamos la raíz física, ¿no? ¿Dónde? ¿Cuáles órganos están involucrados? ¿Cuáles partes de mi cuerpo? Para yo también poder entender. ¿Qué es lo que siento? Muy importante determinar en qué situaciones me ocurre, con qué personas me ocurre y qué es lo que me ocurre a mí también a nivel cognitivo, porque puede que no nos atrevamos a hablarle a otra persona porque creamos que la otra persona es experta. Claro. Ok, mira, Maya dice acá que ella se paraliza. Ese es el síntoma que ella dice que siente que se paraliza. O sea, queda como congelada y no puede reaccionar. ¿Qué podría hacer ella en esa situación para por lo menos controlar ese momento y salir de ese shock, de ese estado en el que no puede hablar, no puede pensar? ¿Qué consejo le darías tú para esa situación específica? En primer lugar, ese componente mental es bien importante. Es bien importante qué le pasa que se paraliza, porque puede que se paralice ante alguien que considera experto, y lo que pasa también es que tenemos miedo a que se nos olvide una palabra o a pronunciarle mal o a no entender, pero en realidad el otro también comete errores. El otro no nació hablando el idioma que habla, ¿no? Las personas que son muy aventadas regularmente tienen menos miedo a equivocarse, ¿no? Entonces, muchas veces el miedo a equivocarnos es el que nos paraliza, ¿no? O sea, no voy a ser capaz de tener una conversación fluida. Se me va a olvidar una palabra o no me va a entender, porque a lo mejor si es con un abogado que habla inglés, pues yo tampoco me atrevería, ¿no? Porque si no, capaz me mete presa, ¿no? Entonces, si a lo mejor estoy en un bar y pues estoy ligando, lo que sea, pues a lo mejor me voy a atrever más a hablarle y equivocarme, aunque no diga bien algo, ¿no? Entonces. Las copas ayudan, ¿no? Las copas Ah, por ayudan a supuesto. relajarse también. Y creo que has dicho algo muy importante, que es ese miedo a equivocarnos. Creo que es muy humano tener miedo a equivocarnos, pero también es necesario que entendamos que equivocarse es parte de un proceso de aprendizaje, que necesitamos equivocarnos para poder aprender y que tenemos que dejar de verlo como algo negativo. Tenemos que dejar de ver los errores como algo que nos marca o que nos hace ver de menos, que nos demerita, ¿no? Sino ver los errores como oportunidades para aprender, porque si también nosotros logramos asimilar los errores como parte de natural, vamos a ir ganándole a la ansiedad, porque ya el error y el miedo a equivocarme ya no es un miedo, simplemente es algo que yo sé que tengo que hacer para poder aprender. Y creo que es muy importante también que asimilemos eso. Equivocarse no está mal. Equivocarse es necesario para poder crecer. Y sería una forma de ganarle un poco a la ansiedad. Le estoy restando poder, ¿no? ¿Tú qué piensas? Yo tengo un curso que recibo que el profe nos da puntos por equivocarnos. ¿Así? Entonces eso es muy bien, ¿no? Porque queremos ganar puntos o que nos diga algo ahí, ¿no? En Está que buenísimo. nos estamos equivocando.
Sobre todo cuando es algo que apasiona o también se hace divertido de esa forma, pues también es otro incentivo, ¿no? Tengo la idea, no sé si pasa con todos, pero que como los gringos como que son muy rígidos, ¿no? Como que son muy rígidos en ese aspecto. Hay personas sobre todo cuando hablamos inglés en el mundo real, ¿no? Porque en el aula estamos en un ambiente, como dijo Maya antes, en un ambiente seguro, es un espacio idealmente, ¿no? Si estamos estudiando inglés, debemos encontrar un espacio donde nos sintamos cómodos y nos sintamos seguros. Por eso es que muchas personas en clases pueden hablar, pero cuando les toca salir al mundo real, se paralizan y no pueden comunicarse y sienten toda esta ansiedad. Entonces, en este caso, también es importante que sepamos que en el mundo real vamos a toparnos con gente flexible, ¿sí? Gente como muchas veces nos ha pasado que conocemos a un extranjero que está tratando de hablar español y lo ayudamos, ¿sí? O le pasamos por alto los errores que comete y también nos vamos a topar con personas inflexibles o con personas que son poco agradables, ¿no? Personas que van a hacer burla o te van a criticar o te van a corregir de manera fea. Y tenemos que estar preparados para esto. Creo que si lo asimilamos y si lo aceptamos como que puede pasar, es más fácil estar preparados en el momento en que suceda. ¿Sí? ¿Qué piensas? Ayuda mucho y pues preferentemente uno deseara que siempre las correcciones fueran así con dulcitos y corazoncitos, ¿no? Pero pues no siempre se puede, ¿no? Pero también tiene mucho que ver con eso de cómo la persona recibe el error o la corrección, ¿no? Claro. Entonces, porque en muchos casos la experiencia de la corrección para la persona es desagradable o a veces se siente la persona también devaluada al ser corregida, ¿no? La Y familiarización, ¿no? La repetición y la familiarización con el idioma. Por eso es que yo les insisto tanto en que es esencial que ustedes estén practicando constantemente y exponiéndose al idioma lo más que puedan, porque ¿qué pasa? Si por miedo no hablan, si porque les da ansiedad, les da estrés, se quedan callados, no se expresan y se cierran, están cerrando sus oportunidades, como dices tú, de crecer. No podemos permitir que la ansiedad nos controle tanto que no demos esos pasos necesarios para poder mejorar. Cintia dice, por miedo no hablo, pienso mucho en cómo decirlo correctamente y creo que ahí viene con Cintia un poquito el tema del perfeccionismo, ¿no? Que también he visto, he podido observar en mis alumnos que los que suelen tener más ansiedad dentro del aula y fuera del aula son esos alumnos que tienden a ser más perfeccionistas. ¿Hay alguna relación entre el perfeccionismo y la ansiedad, Silvia, o es simplemente casualidad? Por supuesto, hay un miedo, se le dice estadísticamente, que hay una relación directamente proporcional, ¿no? Porque a mayor perfeccionismo, por supuesto que la persona va a sufrir más desgaste también en cualquier asunto. Si la persona necesita, por ejemplo, preparar una conferencia, le va a dedicar mucho tiempo a este perfeccionismo, y es probable que, es probable, no siempre es la regla, ¿no? Pero es probable que sí, experimente más ansiedad. Y en ese aspecto, ahí es un punto sumamente importante para reforzar lo que decíamos, que la ansiedad no es ni buena ni mala, no está mal sentirla. Es un indicador de algo y por eso ocurre que las personas también que tienen mucha ansiedad, sucede a la inversa también, la persona que tiene mucha ansiedad es muy perfeccionista, pero también se está fijando en todos los detalles, ¿no? Muy También se está crítica. fijando en todos los detalles, exacto. Entonces, si no dije bien, how old are you, entonces va a ir y lo va a repetir tantas veces hasta que esté segura de que lo está pronunciando bien, ¿no? Dice aquí, Banner dice, yo me identifico con lo que dice Silvia,
Banner, tienes que aprender a controlar ese miedo y, como ya hablamos antes, aceptar que a veces nos equivocamos, ¿sí? Es bueno que sepamos que equivocarse es necesario. Entonces, tengamos en cuenta las recomendaciones que Silvia nos ha dado hasta ahorita. La respiración puede ser una herramienta muy buena. Personalmente, a mí es lo que más me ha servido para controlar mi ansiedad. Yo soy una persona muy ansiosa y lo he sido toda la vida. No necesariamente cuando hablo inglés, por supuesto, eso lo superé, pero en algún momento sí lo fui. Sí me daba pavor decir algo mal, pronunciar algo mal, y que eso fuera motivo de burla. Era lo que a mí me generaba ansiedad. Entonces, me enfoqué en poner mucha atención, cómo se pronunciaban las cosas, enfocarme mucho en los sonidos, la fonética, para poder lograr dominarlo. O sea, al sentir yo que tenía un conocimiento más amplio, eso me ayudó a mí a controlar mi ansiedad. Si lo que te da miedo es cometer errores de gramática, entonces enfócate en trabajar esa parte que es la que sientes que te está fallando. Busca herramientas, busca cómo leer, busca cómo aprender un poco más de gramática, si te interesa entender la parte lógica de la gramática, que puede llegar a ser muy útil también estudiarla como sí, como tema, o a tratar de ponerlo en práctica lo más que se pueda, ¿verdad? Dice, a mí también me pasa en público cuando voy con mi familia. La familia puede ser muy, muy crítica. Y esto es algo que yo he escuchado a muchos alumnos que dicen que se sienten incómodos con sus esposos, sus esposas, sus hermanos, sus hermanas. ¿Por qué? Porque las personas familiares se sienten con mayor libertad de juzgarnos abiertamente, de criticarnos, de burlarse, sin miedo, sin pena, ¿no? Entonces, obviamente eso nos vuelve mucho más vulnerables ante ellos, pero también tenemos que entender que no es nuestro problema, ¿sí? Mi esposo, mi esposa, mi hermano, mi hermana, mi tía, mi primo se burló de mí. Eso no es asunto mío. Yo tengo que enfocarme en mi aprendizaje y en mi desempeño. Y ahorita tengo un sobrinito adoptado que no le sale la S y que también puede que las personas, o yo misma también a veces me desespero y digo, ¿cuándo le va a salir la S a este niño, no? Y se la repetimos y le decimos y entonces, pero nos dice ti, ti, y así como para que diga sí, ¿no? Entonces. Pobrecito, no, 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 no lo bulees al niño, qué mal. No, no lo buleo, no lo buleo, pero me lo pienso así como, pero le ayudó bastante porque a él le costaba muchísimo hablar, o sea, no, no lo, o sea, comunicarse con él, al menos para mí era muy difícil porque no le entendía lo que quería decir. Y eso es clave, Silvia, lo que estás diciendo. Nunca dejamos de aprender, ¿sí? Yo empecé a hablar inglés empecé a estudiar inglés ya en serio a los 15 años y tengo 42 años y sigo aprendiendo palabras nuevas. Sí, o sea, siempre seguimos aprendiendo. También tenemos que deshacernos de esa idea de que voy a llegar a buscar la perfección, porque la perfección no existe. Y buscar la perfección nos va a generar ansiedad, ¿no? Ya tengo que hablar rápido, ponernos esas presiones de que ya tengo que aprender, ya tengo que estar avanzado. Dejemos todas esas presiones innecesarias, porque lo único que están haciendo es alimentando esa ansiedad que ya de por sí estamos sintiendo. Entonces tenemos que ser realistas, tenemos que ser pacientes, tenemos que ser humildes. Muy humildes para aceptar que nos equivocamos, que está bien que nos corrijan, que siempre vamos a seguir aprendiendo. Y si tomamos en cuenta todos estos valores y estas actitudes, entonces creo que vamos a disminuir nuestro nivel de ansiedad bastante. Y las comparaciones, definitivamente, Maya, no nos comparemos con nadie, porque cada uno es diferente, cada uno es único, cada uno aprende a su ritmo. Y eso de que también tengan en cuenta de que les dicen que, ay, en este curso, en 6 meses van a hablar inglés fluido. Entonces la gente vive con esa presión y siente
que si no lo logró en 6 meses es porque está mal o porque no es capaz o porque no puede. Y eso también genera ansiedad y eso no es realista. Entonces, por eso seamos realistas. Aprender un idioma toma años de práctica, años de dedicación y años de constancia, ¿sí? Dice Maya, tengo un primo que aprendió en 2 años y creo que eso me ha frustrado mucho. Maya, pero es que tú no sabes. Hay personas que tienen más aptitudes que otras para ciertas cosas. O sea, imagina que pudo haber alguien que en 6 meses se volvió físico-culturista y yo voy al gimnasio 2 años y no logro bajar la panza. O sea, cada persona es diferente, ¿sí? Y tal vez tu primo le dedicó 8 horas de su día o se enfocó mucho en aprenderlo, lo practicaba. No sabes, ¿sí? La situación de cada persona es diferente. Entonces, por eso sí, en eso. Verlo eso que dice Maya me parece sumamente importante y me voy a permitir diferir en ese aspecto. Me parece que la comparación es sumamente valiosa, ¿sí? Sumamente valiosa, porque en este aspecto, justamente como lo acabas de decir, Rocío, creo que si él aprendió en 2 años, puedes aprovechar, vaya a preguntarle cómo fue que aprendió en 2 años. Porque aquí estamos infiriendo que puede que haya dedicado 8 horas, pero puede que no. Puede que no, puede que se haya dedicado 16. Entonces, porque tú vas a decir, y con los 15 minutos que yo le doy, obviamente, si haces el cálculo matemático, obviamente te va a llevar como, qué sé yo, 50 años, ¿no? Sí. Pero eso aprovecha si tienes contacto directo con él a preguntarle cómo es que aprendió en 2 años. Y practica con él, Maya, también, ¿no? La comparación, Maya, si tú te estás comparando con él que tiene 2 años, aprovecha eso a preguntarle qué estrategias usó, cuánto tiempo se dedicó, con quién aprendió, qué sé yo, porque puede también que haya usado otras estrategias, que qué sé yo, o sea, muchísimas, muchísimas cosas. Antes de irnos, me gustaría que tú, como psicóloga, nos ayudarás. Yo sé que no hay soluciones mágicas ni secretos para vencer la ansiedad para siempre, pero danos 3 estrategias que puedan funcionar para momentos de crisis, donde yo estoy en una clase y necesito expresarme, o donde me tocó ir a hablar con mi jefe, con mi supervisor, que no habla español y tengo que comunicarme y estoy en pánico, estoy así paniqueada. ¿Qué 3 estrategias que yo pueda aplicar para controlar ese miedo y esa ansiedad en este momento? Esto es un poco un reto para mí, ¿no? Porque no soy mucho de técnicas y estrategias, no porque no sirvan, sino porque mi enfoque es mucho más como de vas a lograr la transformación o vas a encontrar tu estrategia si descubres lo que te la está detonando, ¿no? O sí, pero esa es una estrategia, ¿no? Eso podría ser una estrategia. Claro, identificarla, ¿no? Que era la primera que ya habíamos, el primer paso que habíamos visto para esto, ¿no? Uh-huh. Pero la hiperventilación, o sea, el respirar, por supuesto que es una estrategia. Y la otra es aventarse, ¿no? O sea, que te avientes en ese aspecto porque los otros también se equivocan. Puede que no con la misma palabra que tú, pero también se equivocan, ¿no? Entonces, es importante precisamente por eso identificar qué piensas que puede pasar si te equivocas. O sea, ¿qué es lo peor que puede pasar, diríamos, ¿no? Exacto, ¿qué es lo peor que puede pasar? Porque como la experiencia muchas veces es muy desagradable, entonces la persona no se avienta, porque a mí me pasa mucho cuando estamos en reuniones y tengo que intervenir y no estoy muy segura, me sonrojo. Entonces, y es algo que no puedo controlar, pero no me pasa cuando estoy muy segura del tema. Entonces, todas esas estrategias que ya hemos hablado en clase, ¿no? Grabarse, escucharse, escribirlo, todas esas cosas que ya hemos mencionado antes para estar preparados, ¿no? Exacto.
Esto de respirar también, ¿no? Eso de respirar y algo que en lo personal cada uno va a encontrar su como su estrategia, la que mejor le sirva, pero esos golpecitos ahí en el estómago, o sea, con los deditos ahí como, a ver, los dedos juntos, exacto, y dándole pequeños golpecitos en el estómago, Okay, eso ya lo también escuché. puede ayudar bastante. Exacto, pero más así como, sí, eso puede ayudar también, pero más así como para adentro. Así como que te vas, ajá, un Un poquito más. masaje. Exacto, un masajito ahí. Okay, Entonces, listo. eso puede ayudar Okay. bastante. Esas pueden ser las tres estrategias que te pueden ayudar a mitigar un poquito la Sí. ansiedad. Bueno, Silvia, yo no te quiero quitar más tiempo. Quiero agradecerles a todos los que han estado viendo. Decirles que es, como ya dijimos antes, es normal sentir ansiedad, no está mal, es parte de la naturaleza humana. Y Tenemos que compararse aprender. tampoco. ¿Cómo? Y compararse tampoco está mal. Ok, compararse no está mal siempre y cuando no se demeriten a ustedes mismos por querer ser como alguien más, ¿no? Pero identifiquemos qué es lo que nos genera ansiedad. Preparémonos, practiquemos mucho, hablemos, tirémonos al agua, como ya dijo Silvia, y vamos a vencer esos miedos, porque para poder progresar tenemos que intentarlo, tenemos que equivocarnos y tenemos que seguir adelante, y la ansiedad con la práctica poco a poco se va a ir quedando atrás. Silvia, cuéntanos de tu página o de tu perfil aquí en TikTok para los que te quieran seguir, tu página de psicología, no sé si tienes alguna otra herramienta o algún otro canal donde tú te comuniques. Vi que estás haciendo unos videos muy bonitos de psicología aquí en TikTok, así que cuéntanos para que te sigan todos. Gracias. Sí, aquí mi perfil en TikTok, estoy como psicóloga Silvia Shikai. Tengo ahí algunos otros temas, precisamente recuerdo que el primero era sobre la ansiedad. También en mis redes de Facebook estoy como Silvia Shikai, en Instagram también como Silvia Shikai2020 en números. Entonces, pues por ahí algunos me han sugerido otros temas de los cuales he ido también haciendo, subiendo algún contenido. Tengo un taller próximo que todavía no sé si logro hacerlo esta semana o la otra, que se llama Okay. Descubre si tu pareja te está utilizando. Va a estar súper bueno, Oh, pero qué padre. esa va a ser así en Meet, en Google Meet, Y el que para que quiera podamos participar, ahí. ¿cómo puede hacer para unirse? Ahí que me vean en las redes, que me sigan en las redes, porque ahí voy a compartir el enlace para quien se quiera unir. Entonces, Okay. ahí lo vamos a hacer hora y media, unas 2 horas de ir descubriendo. Me pueden seguir, me pueden sugerir algunos temas. Excelente. Y pues también estoy ahí en la atención psicológica, sobre todo virtual por las noches, porque ahí online, y todavía ahorita en diciembre voy a tener el costo de 275 para quienes se anoten a la sesión. Las pueden ir tomando mensual, la pueden tomar quincenal, la pueden tomar semanal, Entonces puede ser pero online o en persona, ¿no? exacto, Ok. exacto. Hay mucha gente que le tiene miedo a la terapia y le da vergüenza y hay muchos tabús con respecto a la terapia psicológica. Yo creo que todos deberíamos de hacer terapia en algún momento. Es como ir al médico, tengámoslo en cuenta, es igual que ir al médico. Nuestra salud mental es tan importante como nuestra salud física. Entonces, Silvia, si una persona quiere recibir terapia contigo, ¿se comunica contigo por medio de redes sociales o cómo es la mejor manera para contactarte para terapias? En mis redes me pueden escribir para coordinarnos horarios y coordinar espacios. Si la quieren presencial o virtual, pues por ahí podemos ver también. Por supuesto, cualquier experiencia no necesariamente tiene que ser un sufrimiento muy grande, ¿no? Porque pasa justamente como lo acabas de decir. Como la salud física, algunos esperan hasta que la cuestión Sí. esté como muy desbordada para ir, pero
no es necesario que tenga que estar desbordado para ir, ¿no? Si consideran que es importante, hay alguna situación que quieran transformar en su vida, hay ansiedad o mucha desconfianza en cuanto a cómo se da la terapia psicológica, ¿no? ¿Cómo es el ambiente? ¿Qué sí puedo decir? ¿Qué no puedo decir? Y ahí el psicólogo tiene por regla ética no revelar nada de lo que allí se hable, ¿no? O sea, esa es la clave de la terapia, que sepamos que es un ambiente, un espacio donde podemos hablar en total libertad y sin ningún miedo a ser juzgados o a ser expuestos, ¿no? Por mi parte, tengan la garantía que voy a poner todo lo que sé para acompañarlos de la mejor manera y que tengan una transformación en sus vidas. Eso. Excelente. Silvia, muchas gracias por acompañarme hoy, por hablar de este tema. Yo sé que es algo de lo que podríamos hablar muchísimo. Lamento mucho que hayamos tenido que cambiar de plataforma a última hora, pero gracias por unirte acá y gracias a los que nos acompañaron hoy, a Maya, Cintia, Banner, Aileen, todos los que estuvieron ahí compartiendo sus experiencias. Y pues cualquier duda que tengan o si quieren que adentremos más en un tema específico con todo relacionado obviamente al hablar inglés, a estudiar inglés, desde una perspectiva psicológica, pues tenemos a Silvia que nos puede orientar y podemos hacer otro live en un futuro para abarcar otros temas. Así que ya saben, muchísimas gracias nuevamente a todos. Silvia, que tengas muy buenas noches y todos buenas noches y los estoy viendo por Instagram o por aquí por TikTok, ¿ok? Gracias, gracias. Buenas noches y perdón por lo de la cámara, pero ya lo arreglaremos a la próxima. No hay problema. Nos vemos. Buenas noches a todos y gracias. Chao. Buenas noches, chao.